Yo creo que cuando uno lee un libro, la introducción es sumamente importante, porque la introducción presenta, en resumen, lo que el libro trata. Entonces, así también un seminario, la primera clase o la primera parte de la primera clase es de mucha importancia, porque va a indicar el rumbo que vamos a tomar durante el resto del seminario. El estudio que vamos a hacer hoy desde esta hora hasta más o menos las 4 de la tarde, hermanos, es parte de una doctrina de la iglesia que se llama escatología. ¿Cuántos han oído esa palabra antes? ¿Habían oído esa palabra? Ah, escatología. Ah, es una de las ramas de la teología. Ustedes saben que la teología está dividida en diferentes temas: la cristología, soteriología, eclesiología, numatología. Ah, cada una de estas son doctrinas sumamente importantes para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues una de las doctrinas que nos debe interesar más hoy que nunca es la escatología, porque es la doctrina que trata con los eventos del fin. La palabra escatos es una palabra compuesta. La palabra escatología, perdón, es una palabra compuesta que está formada por dos palabras griegas, escatos y logos. ¿Escucharon bien? ¿Cuáles son las dos palabras? Escatos y logros. La palabra escatos significa fines, los últimos, lo último, lo final. ¿Qué significa escatos? Lo último, lo final. Y la palabra logos, pues es una palabra que se usa mucho en el pueblo cristiano, significa tratado, doctrina. De modo que si se unen las dos palabras, la escatología es el tratado y por ende la doctrina acerca del fin, los fines de los tiempos, acerca de los postreros días, acerca de los eventos finales que van a ocurrir al final de la historia humana. Vuelvo a decir eso. Vamos a hablar de escatología. Es una rama principal de la teología que trata con qué, con los eventos del fin, los eventos que van a ocurrir antes y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una doctrina sumamente complicada, y digo complicada porque hay cierta diversidad de opiniones, hay muchas escuelas escatológicas. Muchas personas, muchas iglesias difieren en cuanto a la escatología. Porque, hermanos amados, la escatología está basada sobre muchos pasajes que son simbólicos, que son figurativos. Por ejemplo, muchas de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento contienen muchas figuras, muchos tipos que hay que conocer y hay que interpretar. Y claro, eso significa que cada persona se siente en libertad de interpretar la palabra a su manera. Y en base a eso, pues se han formado muchas escuelas, hermanos, escatológicas, que tienen que ver con la gran tribulación, con el día de la ira, con el reinado milenial, etcétera, etcétera. Por eso, hermanos, es que es un tema que no se puede abordar en cosa de una hora o dos o tres. Y algunos hombres, pues, han tratado de simplificar las cosas, han establecido sus teorías simplísticas, no tomando en cuenta, hermanos, el gran volumen de material que hay en la Biblia. Y han establecido teorías que no tienen pleno apoyo bíblico. Y una de esas teorías es la más popular en Guatemala, en América Latina, que es la teoría del rapto pretribulacional. Rapto pretribulacional. O sea, hoy se enseña en el 90, 95% de la iglesia de Guatemala que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Que Cristo va a venir y va a arrebatar la iglesia y va a llevar la iglesia al cielo mientras en la tierra se derramen los juicios de Dios. Esa es la doctrina más aceptada y más difundida dentro del pueblo de Dios. Pero si tuviéramos tiempo, y no lo vamos a tener tiempo, no lo vamos a tener, de estudiar los textos bíblicos que los partidarios de esta teoría presentan como apoyo para su doctrina, vamos a descubrir que ninguno de esos temas apoya realmente esa teoría. Ninguno. Han tomado 6, 7, 8 pasajes y los han entretejido
para presentar una teoría que a mi parecer no tiene sustento bíblico. De modo, hermanos amados, que por eso es que este tema es difícil, porque el pueblo ya está condicionado, al pueblo ya se le ha formado una mentalidad que es muy difícil de cambiar. Si durante toda la vida nosotros se nos enseña que, digamos, una cosa que es popular, bueno, ustedes recuerdan que por muchos años, por siglos, se enseñó que la tierra era plana y que al llegar a cierto lugar se caía en un profundo precipicio. Y cuando se levantaron hombres como Copérnico y como Galileo para enseñar que la tierra era redonda, ¿qué sucedió? Se les acusó de herejes y se les sometió a juicio y hasta se les castigó y se les condenó. Hasta ahora la Iglesia Católica está tratando de devolverle su credibilidad a Galileo y a Copérnico, porque la Iglesia Católica durante el tiempo de la Inquisición condenó a estos hombres a muerte por enseñar algo que era contrario a los dogmas establecidos en aquel tiempo. ¿Qué enseñaban la ciencia antigua? Que la tierra era ¿qué? Era como cuadrada en vez de ser redonda. Y que si uno, por eso es que Colón tuvo tanta oposición cuando él quiso navegar hacia el occidente para descubrir nuevos continentes. ¿Por qué? Porque creía la gente que al llegar a cierto punto el barco se iba ¿qué? Se iba a ir por un tremendo precipicio. La gente no creía que la tierra era redonda. Y cambiar la mentalidad de la gente fue muy difícil. Pasaron varios siglos antes de que la ciencia pudiera probar inequívocamente que la tierra era redonda. Claro, con los descubrimientos modernos de telescopios y todos estos avances científicos y tecnológicos, pues ahora es sumamente fácil probar que la tierra es redonda, pero en aquel tiempo era difícil. Y los que enseñaban que la tierra era redonda fueron considerados a herejes y apóstatas dignos de muerte. Pues hermanos, aquí en Guatemala durante más de 100 años se estaba enseñando que Jesucristo viene antes de la gran tribulación a arrebatar la iglesia, a llevar la iglesia para escapar los juicios que van a ser derramados sobre la tierra. ¿Y qué ha sucedido? Que si se levanta alguien con una teoría un poco diferente, pues va a ser renunciado y va a encontrar gran oposición. O sea, van a denunciarlo quizás hasta como eje. Yo le voy a decir, hermanos, desde ahora, que en asuntos escatológicos, recuerden que la palabra escatología es una palabra compuesta de dos palabras griegas, escatos, que significa ¿qué? Fin, y logos, doctrina. Recuerden eso, hermanos, no se les hace, se les va a ser difícil recordar eso. De modo que escatología es la doctrina ¿de qué? Del fin, la doctrina de los fines de los tiempos, la doctrina de los postreros días, la doctrina de los eventos finales. Si ustedes no aprenden esto, entonces no van a entender lo que vamos a hablar hoy. Esto debe quedar grabado en su mente y su corazón. ¿Y qué ha sucedido entonces, hermanos? Que hoy se están escuchando voces que enseñan que la iglesia no va a escapar la gran tribulación, sino que la va a experimentar. La va a tener que sufrir, que la va a tener que soportar. Y eso lógicamente despierta no solamente duda, despierta ira entre los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque muchas iglesias han tomado esta doctrina como base de comunión. Si usted no cree como yo creo acerca de la venida de Cristo Jesús, yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Y yo le voy a decir, hermanos, que en asuntos escatológicos, una cosa que deben recordar siempre: no podemos ser dogmáticos. ¿Qué dije yo? No podemos ser dogmáticos. ¿Por qué? Porque la Biblia en asuntos proféticos se presta a diversas interpretaciones.
y es por el uso del lenguaje ¿qué? Simbólico, el lenguaje figurativo. Mire, los símbolos representan diferentes cosas para diferentes personas. Tomemos un símbolo bíblico, el agua. ¿Qué representa el agua en la Biblia? ¿Solo una cosa? ¿Saben ustedes que el agua representa al Espíritu Santo? Y esto dice ahí en Juan 7, 37, 38, 39. El que tenga sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva, saltarán, brotarán de su vientre. Y esto dijo el Espíritu Santo. El agua allí simboliza ¿qué? El Espíritu Santo. Pero si uno va a Efesios 5, donde habla acerca de la unión de la iglesia con Cristo, dice que Jesucristo lava la iglesia con el lavamiento o el lavacro del agua. ¿Cómo? Por la palabra. ¿Qué representa ahí el agua? La palabra. Eso quiere decir que un símbolo puede representar 3, 4, 5 cosas diferentes. Por ejemplo, la palabra levadura. ¿Qué representa la levadura en la Biblia? El mal. Jesucristo advirtió acerca de la levadura de los fariseos y los saduceos o herodianos. No recuerdo exactamente cuál palabra usó en ese caso. Pero él habló de que allí la levadura representa la falsa doctrina, la doctrina de los fariseos. Y sin embargo, hay una parábola donde Jesús dice que el reino de Dios es semejante a la levadura que una mujer introdujo ¿en qué? En 3 medidas de harina para hacer pan. Ahí la levadura representa lo opuesto, porque ahí representa ¿qué? El reino de Dios. La mujer es la iglesia que va a tomar el evangelio del reino de Dios y lo va a introducir en las 3 medidas de harina hasta que se forma un pan esponjoso, delicioso. De modo que un mismo símbolo puede significar 2 cosas no solo diferentes, sino hasta opuestas. Y uno tiene que estudiar el contexto del pasaje para saber a qué se refiere. Amén, hermanos. No puede uno tener una interpretación simplística de la Biblia. Requiere mucho estudio, requiere mucho discernimiento, saber qué representa determinada figura. Ahora, si usted va a los libros proféticos, por ejemplo, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, ¿qué va a descubrir? Que hay muchísimas figuras que si uno no tiene cuidado, puede uno decir que representan ciertos elementos que a mi parecer pudieran ser equivocados. Por eso, la escatología requiere meses, años de estudio, hermano. Y hoy, la mente de los cristianos, los evangélicos de hoy, es una mente perezosa para el estudio. Y queremos que se nos sirvan las cosas como si fueran comida de niños, ¿no? Una compota, que no nos cueste ni mascarla, ni digerirla, sino que se nos vaya resbaladito por la garganta, ¿no? No queremos esfuerzo. Y por eso hemos adoptado teorías como la teoría pretribulacional, que es una teoría simplística acerca de la venida de Cristo Jesús, que a mi parecer, vuelvo a decirlo, no tiene verdaderas bases bíblicas. Y por eso es necesario que examinemos la palabra de Dios para ver qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios acerca de estos eventos finales. Amén, mis hermanos. Ahora, para iniciar nuestro estudio, antes de que nos metamos a los cuadros y a los bosquejos, quiero decirles que hay por lo menos 5 errores fundamentales que cometen muchos maestros de la Biblia al abordar los temas proféticos. Y quiero que los apunten. Error número 1. 5 errores fundamentales que cometen los maestros de temas proféticos. Y quiero que los apunten, porque ustedes deben conocerlos para no dejarse
engañar tan fácilmente. Error número uno: confundir el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia. Confundir el trato de Dios con el pueblo de Israel y el trato de Dios con la iglesia. Quiero preguntarles, hermanos, ¿Israel y la iglesia serán lo mismo? Son dos pueblos diferentes. Israel fue el pueblo de Dios bajo el antiguo pacto. La iglesia del Señor Cristo es el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Israel es un pueblo terrenal. La iglesia es un pueblo celestial. Algunos han dicho que cuando Dios le habló a Abraham, le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, que allí estaba hablando Dios de dos pueblos diferentes. ¿Cuáles pueblos? Las estrellas del cielo representan a la iglesia y las arenas de la mar representan al pueblo de Israel. Porque la iglesia es un pueblo celestial, en cambio Israel es un pueblo terrenal. Entonces, ¿cuál es el error número uno? Que nosotros confundamos el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia del Señor Jesucristo. Cosas que son profetizadas al pueblo de Israel se las estamos atribuyendo a la iglesia, y cosas que fueron profetizadas para la iglesia se las estamos atribuyendo al pueblo de Israel. Se está cometiendo un error grave en estos casos. Vamos a ver un ejemplo de eso. Pasemos a Daniel capítulo 9, a la famosa profecía de las 70 semanas de Daniel. Quiero que observen esto, hermano. Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante. Y escuchen muy bien, yo quiero que cuando yo les dé un pasaje lo busquen en la Biblia, porque si no, ustedes se van a quedar en la luna. Y tal vez no en la luna, sino por allá en Marte o Júpiter o algún planeta distante. Daniel 9. ¿Ya lo encontraron? Bueno, vamos a empezar leyendo el versículo 24. Y quiero que noten bien: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Aquí está el ángel del Señor hablando con el profeta Daniel y le dice: 70 semanas de años. 70 semanas son 490 días. Amén. 70 por 7, 490. 70 semanas de años están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ahora, ¿a quién está dirigida esta profecía? ¿Está dirigida a la iglesia? Entonces, si es bien claro, bien específico, dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, que es el pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Esta profecía solo tiene alguna relación indirecta, y podríamos decir mínima, con la iglesia. Y sin embargo, la mayoría de los maestros de temas proféticos establecen toda su interpretación bíblica basada sobre esta profecía. Algunos se han atrevido a decir que esta es la profecía más importante de toda la Biblia. Libros enteros han sido escritos sobre esta profecía para establecer teorías que tienen que ver con los tiempos finales. Ahora leamos la profecía rápidamente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, y aquí van 6 a 7 cosas, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Y de ahí sigue hablando, ¿ah?, de los eventos finales, pero desde el punto de vista judaico, esta profecía tiene que ver en un 90% con el pueblo israelí, y solo en una forma indirecta con la iglesia.
Ahora, el error que se comete es atribuir todo esto a la iglesia. ¿Cuántos han oído hablar de las 70 semanas de Daniel? Los últimos 7 años, que para muchos representan el periodo de la gran tribulación. Yo les voy a hacer a ustedes reflexionar un poco, hermanos, porque cuando el Nuevo Testamento habla de la gran tribulación, nunca habla de 7 años, solo habla de 3 años y medio. Y lo dice en diferentes formas: 3 años y medio, 42 semanas, tiempos y tiempo y medio tiempo, y 1260 días. En 4 formas diferentes, en el Nuevo Testamento se habla del periodo de la gran tribulación, y nunca dice que va a durar 7 años, que solo va a durar ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Pero mire, hermanos, nosotros leemos libros y oímos sermones y no examinamos lo que se nos está enseñando. Hay predicadores que son muy populares hoy, que andan por todo el continente enseñando sus puntos de vista escatológicos, y con una multitud de seguidores, y la mayor parte de las personas que asisten a seminarios aceptan como verdad bíblica incontrovertible lo que estos maestros enseñan, cuando apenas son teorías. Yo quiero preguntarles, ¿qué significa una teoría? Algo que no está comprobado, una suposición, una inferencia, algo que no tiene verdadero apoyo. Por ejemplo, la teoría de la evolución: ¿se ha podido probar que el hombre evolucionó del chango, del mono? Desde el tiempo de Darwin están tratando de probar que la teoría de la evolución es científica, pero la sola teoría nos da a entender que no tiene base científica, ni la tendrá jamás. Y sin embargo, en muchos colegios, muchas universidades, se enseña la teoría de evolución como si fuera ¿qué? Una verdad histórica. Pues lo mismo podemos decir, la teoría del rapto pretribulacional sigue siendo teoría, aunque se han buscado textos para comprobar que es cierto. Cientos y cientos de libros han sido escritos sobre la teoría del rapto pretribulacional y todavía no han presentado los textos que comprueban, sin lugar a discusión de ninguna clase, de que Cristo va a venir antes de la gran tribulación para arrebatar a la iglesia. Volvamos pues, ¿cuál es el primer error que se comete? Es confundir el trato de Dios ¿con quién? Con Israel y con la iglesia. Israel y la iglesia son dos entidades muy diferentes. Uno es el pueblo terrenal, material, de Dios, Israel, y el otro es el pueblo celestial, espiritual de Dios, la iglesia. Bueno, segundo error que se comete es confundir la gran tribulación con lo que se llama el día de Jehová. El día de Jehová, el día grande y manifiesto de Jehová, el día grande y terrible de Jehová. ¿Cuál es el día de Jehová? Es el día de la ira. Es el día en que Dios va a descargar su ira sobre la humanidad irredenta. ¿Escucharon bien? ¿Cuál es el segundo error? Que se confunde la gran tribulación con el día de la ira, el día del juicio, cuando Dios va a derramar sus juicios sobre la humanidad que ha rechazado a Cristo. El día de la ira, de la indignación, de la hazaña, de la venganza de Dios. La gran tribulación y el día de la ira son dos periodos enteramente diferentes. No los mezclemos. Y ese es el gran problema, hermanos, de que la mayoría de los escritores y predicadores sobre temas proféticos dicen que el día de la ira y el día de la gran tribulación son la misma cosa, que durante la gran tribulación Dios va a descargar su ira sobre la humanidad. Y eso no es cierto. Lo vamos a ver, lo vamos a comprobar. Amén, mis hermanos. Tercer error, que se ha establecido una mini dispensación. Una mini dispensación entre la dispensación de la gracia, de la cual formamos parte nosotros actualmente, y la dispensación del reino,
que es la que va a comenzar con la segunda venida de Cristo Jesús. Me permite, yo voy a prender este retroproyector. Noten, hermanos, aquí hay dos círculos principales. Al lado izquierdo, un círculo que se llama ¿qué? Esa es la dispensación de la gracia, que tiene una duración, como ustedes pueden ver, de más o menos 2000 años, y que comienza con la crucifixión de Cristo en su primera venida y el retorno de Cristo en su segunda venida. Allí lo pueden ver. Debajo la palabra gracia dice presente siglo, este presente siglo malo del cual habla Pablo. Nosotros lo llamamos ¿cómo? La dispensación de la gracia. Otros lo llaman la era cristiana, la era cristiana. Amén, hermanos. Ahora el otro círculo a la derecha, ¿cómo se llama? El reino. Y debajo de la palabra reino aparece siglo ¿qué? Venidero. O sea, uno es el siglo actual, que la Biblia, que los teólogos han llamado la dispensación de la gracia, y otro es el siglo venidero, que los teólogos han llamado el reino o el reino milenial, y que va a tener una duración ¿de qué? De 1000 años. Ahora, lo que han hecho muchos teólogos o maestros en temas de temas proféticos es que han establecido entre la gracia y el reino una... Perdón, este no es, disculpen, este es el que quiero. Noten ustedes que hay un periodo como parentético entre la gracia y el reino. ¿Lo están viendo? Ya los círculos no están unidos, sino que están separados por un periodo parentético que según ese cuadro se llama ¿qué? Gran tribulación. ¿Y que dura cuánto tiempo? Miren debajo del 7 años. Y que han dividido entre dos periodos de 3 años y medio. A la primera parte la llaman tribulación, a la segunda parte la llaman gran tribulación. Y lo que ellos enseñan es que durante la segunda parte, lo que llama gran tribulación, los últimos 3 años y medio del periodo de la gran tribulación, Dios va a descargar su ira sobre la humanidad. Y como les dije antes, con esto han confundido la gran tribulación ¿con qué? Con el día de la ira. Han mezclado dos eventos diferentes, enteramente indiferentes. ¿Saben por qué, hermanos? Aunque vamos un poquito en una forma un poco desordenada, la gran tribulación es el periodo en que Satanás va a descargar su ira ¿sobre quién? Sobre la iglesia. El día grande y terrible de Jehová es el día en que Dios va a descargar su ira ¿sobre quién? Sobre Satanás y sus seguidores, sean humanos o demoníacos. Son dos cosas absolutamente diferentes. La gran tribulación es el periodo en que ¿quién? Satanás va a descargar su ira ¿sobre quién? Sobre la iglesia, sobre el pueblo de Dios. Y no solo la iglesia, sino sobre Israel también, por ser pueblo de Dios. Va a ser un periodo de intenso sufrimiento para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y para el pueblo de Israel, porque Satanás y sus aliados, tanto demoníacos como humanos, van a atacar con furia al pueblo de Dios. Pero hermanos, las carretas se van a voltear, porque cuando Cristo venga, entonces Dios va a descargar su ira ¿sobre quién? Sobre los que descargaron su ira sobre la iglesia, sobre Satanás y sobre sus seguidores. Ahora, el gran error que se ha cometido es sacar la gran tribulación de la dispensación de la gracia y constituirla en una... Ahí lo dice, mini, que significa pequeño, mini ¿qué? Dispensación, ¿con cuántos años de duración? 3 años y medio, 7 años, depende de la teoría. Pero es un periodo separado. Bíblicamente, hermanos, quiero decirles desde ahora que la gran tribulación es parte de la dispensación de la gracia. Que durante la gran tribulación todavía se va a manifestar en la tierra la gracia de Dios. No se habrá cerrado la dispensación de la gracia durante el periodo de la gran tribulación, porque óiganlo bien, hermanos, según Apocalipsis, estoy yendo al otro lado de la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, durante el periodo de la gran tribulación se van a convertir más personas que durante toda la historia de la iglesia. Ahí en cuadro, en Génesis capítulo 7,
donde aparece una multitud que nadie podía contar, de todas las tribus, razas, lenguas, y le preguntan al profeta, o el profeta le pregunta al ángel, ¿y estos quiénes son? ¿Y cuál fue la respuesta? Estos son aquellos que han salido de la gran tribulación. ¿Se convirtieron durante qué? Durante la gran tribulación. Y si ya para durante la gran tribulación, si la gran tribulación no es parte de la dispensación de la gracia, esa gente no podrá convertirse. No podrá convertirse, porque ya la gracia de Dios no se estará manifestando en la tierra. ¿Me escuchan, hermanos? ¿La gran tribulación es parte de qué entonces? De la dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia culmina, termina con el periodo de la gran tribulación, porque durante la gran tribulación Dios estará manifestando su gracia en la tierra, y durante ese periodo se van a convertir más personas que en ningún periodo anterior. Es que ese va a ser el tiempo de la cosecha, hermanos. ¿Cuántos han oído hablar de la cosecha? De la gran cosecha final. Amén. ¿Cuándo va a ocurrir esa cosecha? A los finales de la dispensación de la gracia. Y eso es lo que el diablo va a tratar de evitar con esa, con ese ataque concentrado en contra de la iglesia y contra el pueblo de Israel. Él va a tratar de evitar esa gran cosecha, pero no lo va a lograr, porque Dios va a tomar medidas extraordinarias en apoyo de su iglesia. Dios va a poner al servicio de su iglesia todos los recursos imaginables o inimaginables, ¿eh? Recursos que todavía nosotros no conocemos. Amén. Dios va a apoyar a su iglesia en su esfuerzo por evangelizar el mundo entero. Recuerden lo que dijo Cristo en Mateo 24:14, y no busquen el texto. Este evangelio del reino será predicado ¿dónde? En todo el mundo, a toda lengua, tribu, nación, como testimonio a los gentiles, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. El fin no puede venir hasta que no se cumpla el plan de evangelización mundial, pero no con un evangelio cualquiera. ¿Cuál es el evangelio que se va a predicar durante ese periodo de tiempo? El mismo evangelio que Cristo predicó. ¿Y cómo se llama el evangelio que Cristo predicó? ¿El evangelio del amor? ¿El evangelio de la gracia? No, se llama el evangelio del reino de Dios. Y este evangelio va acompañado por señales y milagros, por manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Y eso es lo que va a convencer a la gente de la realidad del evangelio. Ese despliegue del poder de Dios a nivel mundial. Y claro, el diablo enfurecido durante ese periodo de tiempo va a atacar la iglesia como nunca la había atacado antes, para tratar de impedir que la humanidad se convierta a Cristo Jesús. Volvamos pues, hermanos. El periodo de la gran tribulación no es un periodo separado, un periodo parentético que divide la gracia del reino. No. La gran tribulación es parte ¿de qué? De la dispensación de la gracia. Porque durante ese periodo, que tiene 3 años y medio de duración según la Biblia, Dios va a manifestar su gracia como nunca la había manifestado antes. Y habrá una cosecha extraordinaria de hombres y mujeres de todas las edades, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todas las tribus. ¡Aleluya! Bueno, ¿cuántos errores llevamos pues? Llevamos 2. ¿Cuál es el primero? Confundir el trato de Dios con Israel y con la iglesia. Segundo, confundir la gran tribulación con la ira. Tercero, establecer una mini dispensación llamada la gran tribulación entre la gracia y el reino. Un periodo parentético de 3 años y medio o 7 años de duración, durante el cual, según los maestros de la profecía, Dios va a descargar su ira sobre la humanidad. Pero yo les dije, hermanos, que Dios no va a descargar su ira durante la gran tribulación. ¿Cuándo la va a descargar? Durante el día de la ira, durante el día de Jehová grande y terrible. Durante la gran tribulación, ¿qué va a ocurrir? Satanás, según Daniel y Apocalipsis, va a hacer guerra en contra de los santos.
¿Ustedes no han leído eso en la Biblia? Y no solo dice que va a hacer guerra, los va a vencer. Muchos de los santos y fieles van a caer derrotados por Satanás. ¿Y saben por qué? Porque no saben nada de guerra de espiritual, no conocen los principios de guerra espiritual. ¿Por qué creen ustedes que en los últimos 20, 30 años se ha enfatizado tanto la guerra espiritual aquí en Guatemala y en el resto del mundo? ¿Sabe dónde se comenzó primero a predicar los principios de guerra espiritual? Aquí en Guatemala. Y de aquí se han divulgado al mundo entero. Ese es uno de los privilegios que Dios le ha dado al pueblo de Guatemala. Aquí nació el movimiento moderno de guerra espiritual y liberación. Aquí en Guatemala. Y de aquí se ha extendido al resto del mundo. ¿Por qué creen ustedes que Guatemala hoy es una nación tan evangelizada? Que ya contamos con un 42, 45, 48% de la población evangélica. Eso es inaudito, eso no existe en ningún lugar de la tierra hoy. ¿Por qué? Porque bien que mal hemos aprendido a utilizar ¿qué? Los principios de guerra espiritual, y eso ha traído como resultado una tremenda cosecha de almas aquí en Guatemala. ¿Y qué creen ustedes que va a suceder cuando la iglesia entera a nivel mundial empiece a utilizar esos mismos principios de guerra espiritual con efectividad? La iglesia va a entrar en un periodo de gran cosecha, la cosecha mayor de toda la historia. Amén, hermanos. Bueno, el cuarto error que se ha cometido es dividir la segunda venida de Cristo en dos etapas diferentes. Dividir la segunda venida de Cristo, que es un evento único, ¿en qué? En dos etapas diferentes, separadas entre sí por 3 años y medio, 7 años. Vamos a ver si entendieron esto. ¿Cuál es el cuarto error? Es dividir un evento único, que es la segunda venida de Cristo, en dos ¿qué? En dos etapas diferentes, divididas o separadas, ¿por qué? Por 3 años y medio, 7 años. Se enseña hoy que primero Cristo va a venir por su iglesia para arrebatar su iglesia y llevar su iglesia al cielo, y después de 3 años y medio, 7 años, Cristo va a venir con su iglesia a establecer su reino en la tierra. ¿Me comprenden, mis hermanos? Volvamos a este cuadro. Esta es la teoría principal que enseña eso. Noten ustedes, hermanos, que el periodo de la gran tribulación, del lado izquierdo, hay una flecha que sube, que dice el arrebatamiento de la iglesia. ¿Lo ven allí? Pero noten, allá encima de lo que dice dispensación de la gracia, dice arrebatamiento de la iglesia. Y el lado derecho dice revelación de Cristo en gloria. Ahí hay dos etapas. Esta es la teoría pretribulacional, que enseña que entre el arrebatamiento de la iglesia y la revelación de Cristo en gloria van a transcurrir o 3 años y medio o 7 años. ¿Qué han hecho entonces? Han dividido la segunda venida de Cristo ¿en qué? En dos partes, dos etapas diferentes. Primero enseñan que Cristo va a venir por la iglesia, que va a arrebatar la iglesia, que la iglesia va a levantarse para reunirse con Cristo en los aires, y que Cristo va a dar media vuelta y se va a regresar al cielo llevándose a la iglesia, para que en el cielo ocurra durante esos 3 años y medio, 7 años, dos eventos, que es las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. Que después, que mientras tanto se va a estar descargando sobre la tierra la ira de Dios, y que al terminar ese periodo, Cristo va a venir con la iglesia a establecer su reino en la tierra durante 1000 años. Por eso el ascenso en el lado izquierdo, arrebatamiento de la iglesia, es cuando Cristo viene por su iglesia y se lleva a la iglesia al cielo. Y el lado derecho, donde dice revelación de Cristo en gloria, es cuando Cristo viene del cielo con la iglesia a la tierra a establecer su reino. Ahora,
se puede comprobar bíblicamente, hermanos, que la segunda venida de Cristo va a estar dividida en dos eventos diferentes, separados por 3 años y medio, por 7 años de tribulación. ¿Cuántos de ustedes han leído, por ejemplo, aquí en Hebreos? Busquen, por favor, libro de Hebreos, capítulo 9. Versículo 28. Hebreos 9:28. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis? Él no dijo: vendré otras veces. Él solo dijo: ¿qué? Otra vez. Y aquí lo dice, miren, hermanos, así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo purgó los pecados? ¿Cuándo agotó los pecados de muchos? En su primera venida. Amén, hermanos. En su primera venida, Él vino a sufrir y a morir. ¿Para qué? Para purificar los pecados de muchos. Y después dice, y la segunda vez, no dice segunda y tercera vez. Dice, la segunda vez vendrá sin pecado para ser visto de quienes, de los que le esperan para salvación. Aquí está hablando de dos venidas. La primera, cuando vino a salvar, y la segunda, cuando viene a reinar. Yo le voy a decir, hermanos amados, esta teoría que separa, que divide la segunda venida de Cristo Jesús en dos etapas diferentes, es errónea, totalmente errónea. ¿Cristo va a venir por la iglesia? Sí. ¿La va a levantar? Sí. ¿La va a arrebatar? Sí. ¿La iglesia va a salir a recibir a Cristo en los aires? Sí. ¿Pero qué va a suceder entonces? ¿Cristo se va a llevar la iglesia al cielo? Eso no lo enseña la Biblia en ninguna parte. Eso es pura especulación humana. Después de los saludos, Jesucristo va a continuar su descenso a la tierra. Pero vendrá acompañado ¿por quién? Por su iglesia. O sea, la Biblia dice que la iglesia saldrá a recibir a Jesús en los aires. No es Cristo que va a salir a recibir a la iglesia, sino a la iglesia a la que va a salir a recibir a Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Cuando yo viajo al extranjero, y lo hago con frecuencia, hay hermanos que van a recibirme al aeropuerto. A veces solo una persona, a veces un grupo. Nos abrazamos, nos saludamos, y quiero preguntarles, ¿quién se da vuelta? Después de que ellos me reciben, yo me doy vuelta y me regreso al avión y me los llevo a todos a otro destino, ¿no? O ellos se dan media vuelta y me llevan al lugar de mi destino, al lugar donde yo voy a hospedarme o donde yo voy a ministrar. ¿Cuál de las dos cosas? Párese, hermano, por favor, véngase para acá. El hermano viene de camino, empieza a caminar, y yo lo salgo a recibir. Él viene a cierto destino, viene a ocupar el púlpito, pongamos. Él es el invitado para ministrar esta mañana, ¿no es cierto, hermano Jacobo? Quisiera hacerlo. Y yo lo anuncio, y él se levanta y viene para ocupar este púlpito. Yo lo salgo a recibir, lo saludo, lo abrazo. Ahora, ¿qué va a suceder? Él se va a regresar a su asiento y me va a llevar a mí del brazo para allá. El púlpito se va a quedar vacío. No, más bien yo lo tomo a él del brazo en señal de amistad y lo traigo al púlpito y se lo presento a la congregación. Amén. ¿Quién recibió a quién? Yo lo recibí a él. Él no me recibió a mí. Cuando Cristo venga, ¿quién va a recibir a quién? La iglesia va a recibir a Cristo.
¿Quién se va a dar media vuelta entonces? ¿Cristo para regresarse al cielo o la iglesia para regresarse a la tierra? Y ese evento va a ser consecutivo. No van a haber 3 años y medio. No van a haber 7 años de separación entre un evento y el otro. ¿Me comprenden, mis hermanos? De eso vamos a hablar más. Muchas gracias, hermano Jacobo. Ya tendrá oportunidad. Entonces, ¿cuál es el error? Establecer 2 etapas diferentes en la segunda venida de Cristo. Primero, cuando Cristo viene por la iglesia, y segundo, cuando Cristo viene con la iglesia. Y separarlos, ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio, 7 años de diferencia. Y yo quiero preguntarles, si hay una separación de 3 años y medio o de 7 años, ¿será una misma venida o serán 2 venidas diferentes? Que Cristo viene y se regresa al cielo y después vuelve a venir. ¿Cuántas venidas? 2 venidas. Con 3 años y medio o 7 años de separación. Y hemos usado argumentos ilógicos para tratar de probar que la segunda venida de Cristo, aunque es un evento, está dividido por 2 partes, 2 etapas diferentes, con tantos años de separación. A ver, hermano. Las bodas del Cordero no van a ocurrir en el cielo, sino en la tierra. Recuerden ustedes que en la cena de las bodas del Cordero, el amo, el señor de la casa, entró al lugar donde se estaba celebrando ese gran evento y encontró un hombre que no estaba vestido, no estaba vestido adecuadamente, y mandó llamar a un siervo y le dijo a los siervos: amárrenlo de pies y de manos y échenlo afuera. Si las bodas van a ocurrir en el cielo, ¿cómo se infiltró ese hombre? ¿Cómo se coló? ¿Cómo se metió al cielo si no estaba vestido correctamente para ese gran evento? No, las bodas del Cordero van a ocurrir ¿dónde? Cuando Cristo haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies, entonces se van a celebrar las bodas del Cordero aquí en la tierra. Bueno, vamos a ver otro error, hermanos, que va relacionado con esto, y es que todas las teorías proféticas enseñan que la iglesia va a ser llevada al cielo, y no hay prueba bíblica de eso, hermanos. No hay ninguna prueba bíblica de que la iglesia va a ser llevada al cielo cuando Cristo venga. Cristo no viene a llevarnos a nosotros al cielo. Yo quiero preguntarle, hermanos amados, ¿dónde está el 90% de la iglesia hoy en día? ¿Está en la tierra o está en el cielo? No, en el cielo. Todos los santos y fieles del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que han muerto en Cristo, ¿dónde están? Están en el cielo. ¿Y no le parece a usted ridículo que el Señor venga con ellos, porque la Biblia dice que ellos van a venir con Cristo en su venida, y ellos vengan a recoger sus cuerpos para regresarse al cielo con un cuerpo físico que no necesitan en el cielo? ¿Cuántos cuerpos físicos hay en el cielo hoy? Hasta donde sepamos, 3. Jesucristo, que tiene su cuerpo físico, porque la Biblia dice: hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿qué? Hombre, Él tiene su cuerpo físico. Él ascendió con todo y cuerpo al cielo. ¿Y quiénes más? Otros 12 personajes del Antiguo Testamento: Enoc y Elías, que ascendieron con cuerpo y todo al cielo. ¿Hay cuántos cuerpos en el cielo? ¿Se necesitará cuerpo para vivir en el cielo? No. Es que no hay ninguna prueba, hermanos, de que el cielo sea un lugar físico, así como nosotros conocemos, un lugar físico, así. ¿Para dónde? El cuerpo se necesita para vivir, ¿a dónde? En la tierra. Y si los santos infieles van a ser inquietados, van a ser traídos juntamente con Cristo cuando Él venga a recoger su cuerpo, no es para volver al cielo a vivir con ese cuerpo en el cielo, es para quedarse en la tierra, ¿a qué? A vivir y a reinar con Cristo en la tierra. ¿Cuántos años? Los 1000 años que va a durar el reino milenial.
Yo no encuentro pruebas bíblicas de que la iglesia vaya a ir al cielo con Cristo, con cuerpo físico, durante ese periodo llamado la gran tribulación, de 3 años y medio o de 7 años de duración. Por ahí dicen que esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia, que la iglesia va a ser llevada al cielo. La esperanza, y yo se los puedo probar por la Biblia, hermanos, no es el arrebatamiento. La esperanza es la resurrección de los muertos. Siempre que habla de la resurrección, habla de que la resurrección de los muertos es la esperanza viva del pueblo de Dios hoy en día. El arrebatamiento es solo un evento secundario en los planes de Dios, y sin embargo hoy lo han hecho el evento primario. El arrebatamiento es un evento circunstancial. El gran evento que debemos esperar en el futuro, ¿cuál es? ¿El arrebatamiento de la iglesia? No. ¿Cuál es el gran evento que debemos esperar? La segunda venida de Cristo a establecer su reino en la tierra. Para eso, cuando Él venga, los muertos en Cristo serán resucitados y los que quedan vivos serán transformados, y juntamente, tanto los vivos, los muertos resucitados como los vivos transformados serán arrebatados. ¿Para qué? ¿Para recibir a Cristo e irse con Él al cielo? ¡No! Retornarse con Él a la tierra, a establecer su reino en la tierra durante 1000 años. Amén, mis hermanos. Pues ese es el quinto error. ¿Cuál es? ¿Cuál es el quinto error? Enseñar que la iglesia va a ser llevada al cielo. Mire, el rapto, hermanos amados, es únicamente el momento que la iglesia despega de la tierra a reunirse con Cristo en los aires, en las nubes. Y ahí termina el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia, hermanos? A ver, díganme, ¿qué es el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento ocurre el momento que la iglesia se eleve, tanto los muertos resucitados como los vivos transformados empiecen a levantarse para reunirse con Cristo. ¿A dónde? En los aires, en las nubes, dentro de esta atmósfera terrestre, y ahí termina el arrebatamiento de la iglesia, porque de ahí en adelante viene el descenso de Cristo a la tierra acompañada por la iglesia. Y sin embargo nosotros hemos elaborado un montón de eventos secundarios en relación al arrebatamiento de la iglesia. Ahí hemos, que la iglesia se va a ir al cielo, que la iglesia va a ser juzgada, que la iglesia va a ser unida en matrimonio con Cristo. Eso sí va a ocurrir, hermanos. Esos eventos tienen cumplimiento, pero no en el lugar ni en el tiempo que nosotros hemos establecido. A ver, hermano, por favor. Pues el propósito principal del arrebatamiento es que la iglesia salga a encontrar a Cristo en su descenso a los aires, a las nubes. Claro, para eso la iglesia tiene que haber sufrido una transmutación, una transformación, porque este cuerpo no se eleva. Entonces el cuerpo tiene que ser de los muertos resucitado y los vivos transformado. Tenemos que tomar un cuerpo nuevo, inmortal, incorruptible, para que ese cuerpo se pueda elevar venciendo las leyes de la gravedad para recibir a Cristo en los aires. ¿Entienden? No sabemos cuánto va a durar eso, porque un día en la tierra es como 1000 años en el mundo espiritual donde Dios habita y reina, ¿no? Allí podía haber un periodo de preparación, porque la iglesia cuando descienda con Cristo va a descender como un poderoso ejército, ¿entiendes? Para acompañar a Cristo al campo de batalla. Cuando Cristo venga, va a venir un brioso corcel, va a venir en caballo blanco, y los ejércitos del cielo le van a seguir. Y ese ejército va a estar formado ¿por quién? La Biblia dice que los que le acompañan son llamados, escogidos y fieles. ¿Entiende? Entonces, podría, allá en las nubes, podría haber un tiempo de instrucción o de preparación para que la iglesia, al acompañar a Cristo en su descenso, se constituya en un ¿qué?
en un poderoso ejército, porque Cristo viene a conquistar la tierra, viene a liberar la tierra. ¿Y quién va a venir con él a ejecutar ese plan divino? La iglesia. ¿Me entienden, mis hermanos? Lo que conocemos hoy de guerra espiritual es apenas el jardín infantil, el kindergarten, de lo que vamos a aprender con el paso del tiempo. Dios tiene muchas enseñanzas de guerra espiritual reservadas para su iglesia, en el que va a revelar en su momento oportuno. ¿Me comprenden, mis hermanos? Apenas nos estamos iniciando en ese tema, porque en la batalla del Armagedón, hermanos amados, la guerra no va a ser con armas carnales, sino con armas, ¿qué? Espirituales. Cuando Cristo y su pueblo enfrente a Satanás en la batalla del Armagedón, la iglesia no va a disparar ni una flecha, ni una lanza, no va a disparar ninguna arma física. Necesitamos aprender los principios de guerra espiritual, no solo para sobrevivir en esta época final, sino también ¿para qué? Para estar preparados para acompañar a Cristo al campo de batalla, cuando Cristo va a derrotar a Satanás y a todos sus ejércitos con el fin de establecer su reino en la tierra. Bueno, ¿están de acuerdo, hermanos? A ver, hermanita, rápido. El Evangelio de San Juan 14:2 dijo el Señor: voy pues a preparar morada para donde está mi Padre, estén ustedes también. Un momentito, ahí ese pasaje lo vamos a estudiar. Ya no nos metamos a eso ahorita, sino en la próxima hora de estudio que tengan conmigo. Pero allí dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Quiero preguntarles, ¿cuál es la casa de mi Padre? ¿Dónde queda la casa de mi Padre? ¿Ah? ¿Sabe lo que enseñan? Que la casa de mi Padre es el cielo. Y jamás en la Biblia dice que el cielo es la casa de mi Padre. ¿Sabe lo que ya la Biblia llama la casa de mi Padre? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a estudiar la próxima hora que estudie conmigo. De modo que no se adelante, hermana, no sea curiosa. Aguántese. Bueno. Muy bien, hermanos, vamos ahora a tomar el primer cuadro, tribulación versus ira. ¿Ven ustedes un cuadro que dice tribulación versus ira? Yo les dije desde el principio, hermanos, que la tribulación y la ira son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Vamos a abrir en 2 Tesalonicenses, el pasaje que vemos allí, capítulo 1 del 4 al 10, y quiero que ustedes noten, lo vamos a tener que hacer a vuelo de pájaro. 2 Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras tribulaciones, persecuciones y tribulaciones que sufrís. ¿Cuál es la actitud del creyente en el tiempo de persecución y tribulación? ¿Escapar? ¿Huir? ¿Que Dios nos saque y que Dios nos lleve al cielo? ¿Qué dice aquí que debe ser la actitud del verdadero creyente cuando le toque sufrir persecución y tribulación? ¿Cuál es? Aquí dice: vuestra fe, vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones. ¿Que qué? Que soportáis. La tribulación no se evita, la tribulación se soporta. No vamos a poder escapar de la tribulación, hermano. La iglesia siempre ha sido atribulada. Y mientras esté en la tierra, va a seguir siendo atribulada. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis tribulación o aflicción. Es imposible, hermanos amados, escapar la tribulación si somos verdaderos hijos de Dios. Vamos a tener que aprender a aguantarla, a soportarla, como dice aquí. ¿Y qué elementos necesitamos para poder soportar la tribulación? Ese mismo versículo dice: ¿vuestra qué? Paciencia. ¿Y qué más? Y fe. ¿Cuáles son los dos elementos que necesitamos desarrollar para poder soportar la persecución, la tribulación cuando venga? Paciencia y tribulación y fe. Sigamos leyendo versículo 5. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. ¿Quiénes son las personas que van a ser tenidas por dignos de entrar a reinar con Cristo durante el periodo
del reino milenial. Los que soportan, ¿qué? La tribulación, la persecución. Si nosotros tratamos de evitar el sufrimiento, ¿sabe lo que estamos haciendo, hermano? Escúchenme bien, levanten la cabeza y mírenme. Nos vamos a descalificar para participar en el reino milenial de Cristo. Otro error que la iglesia, y no lo apunten, pero otro error que la iglesia ha enseñado generalmente es que cuando Cristo venga se va a llevar a toda la iglesia al cielo, no importa qué estado espiritual o moral tenga en ese momento. Y todos los creyentes, aún los más carnales y los más caídos, cantan: me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Engañados están. Porque cuando Cristo venga, ¿a quiénes se va a llevar? A los que han pasado la prueba. ¿Y cuál es la prueba por la cual van a tener que pasar? La gran tribulación. Y yo se los pruebo por la Biblia. Vamos a buscar, no cierren allí Tesalonicenses porque vamos a volver allí rápidamente. Ustedes ven, hermanos, que es imposible aún en 8 horas estudiar todo este tema. Nosotros necesitamos 8 días, 8 semanas, 8 meses para estudiar este tema. Según de Corintios, capítulo 8, versículo 2, ¿qué dice ahí? Que en grande, ¿qué? Prueba de tribulación. ¿Cómo es que Dios nos prueba? Por medio de grande tribulación, permitiendo grande tribulación. La iglesia de Tesalónica pasó por un periodo de grande tribulación, durante la cual, ¿qué estaba haciendo Dios? Probándolos. ¿Y cómo nos prueba Dios para ver si somos dignos o aptos de participar en el reino milenial de Cristo? ¿Cómo nos prueba? ¿Por medio de qué? De la persecución y la tribulación. Él nos está observando a ver cómo reaccionamos. Y si renegamos y murmuramos y blasfemamos, nos estamos descalificando. Estamos probando que no somos merecedores de esa distinción de participar con Cristo en su reino, de reinar con Cristo durante 1000 años. Otro versículo que muestra que la tribulación es prueba para el cristiano, no es castigo, es prueba. Durante el periodo de la gran tribulación, la iglesia va a ser probada. Durante el periodo de lo que llama el día de la ira, la humanidad va a ser, ¿qué? Castigada. Cuando Dios permite tribulación para el creyente, Dios no está castigando a la iglesia. ¿Qué está haciendo? Probando a la iglesia para ver si somos dignos de estar al lado de Cristo durante el reino milenial, para reinar con Él. Primero de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra. ¿Para qué? Primero de Pedro 4:12, hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué habla allí? Que vamos a ser examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra, ¿qué? Prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozados en que sois participantes de ¿qué? Padecimiento. ¿Sabe cuál es la palabra en el original? La palabra tlipsis, que es la misma palabra tribulación. La palabra griega traducida a tribulación es la palabra tlipsis, T-H-I-L-P-I-S, tlipsis. ¿Cómo se escribe? Escríbala, T-H-I-L-P-I-S, tlipsis. Y esa palabra significa presión, una fuerte presión. Y es traducida en la Biblia principalmente tribulación, pero también la traduce la Biblia aflicción y padecimiento. La Biblia dice que nosotros vamos a ser participantes de las mismas tribulaciones que Cristo experimentó, y que Dios lo va a permitir para probarnos, para ver si somos dignos de participar en su reino.
Amén, hermanos. Leamos otra vez el 13. Antes bien gozados en que sois participantes de las tribulaciones, porque esa es la palabra, clipsis, de las tribulaciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, esa es propiamente su segunda venida a la tierra. La revelación de su gloria es en el apocalipsis de su gloria. Os gocéis en triunfo. Ahora, si nosotros nos queremos gozar en triunfo en su segunda venida, cuando Él sea revelado en toda su gloria y majestad, ¿qué vamos a tener que hacer según el apóstol Pedro? Vamos a tener que padecer tribulación. Vamos a tener que participar de las tribulaciones de Cristo. O sea, viene un periodo de prueba para la iglesia. La iglesia va a ser sometida a la prueba más terrible que la iglesia ha tenido que soportar en los últimos 2000 años. ¿Y cómo se llama ese periodo de prueba? La gran tribulación. Y la iglesia no va a estar en las nubes ni en los cielos, la iglesia va a estar en la tierra y va a tener que soportar esa tribulación para probar que es digna de reinar con Cristo. Entonces, ¿quiénes son los únicos que van a entrar al reino milenial con Cristo, a reinar con Cristo? Los que hayan, ¿qué? Aguantado, soportado la tribulación. Hoy tenemos una generación de cobardes. Nosotros los pastores hemos formado a los cobardes de hoy. Le hemos metido miedo a la gente. Miren, hermanos, tribulación y ira no son la misma cosa. La iglesia va a escapar la ira, pero nunca va a escapar la tribulación. ¿Lo oyeron bien? Dios nunca nos ha prometido librar de la tribulación. ¡Jamás! Si no libró a su Hijo de la tribulación, menos nos va a librar a nosotros. ¿Se acuerdan lo que dice? Mire, 1 Pedro 5:1. Aquí está hablando Pedro lo mismo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿y testigo de qué? Es la misma palabra, eclipsis, tribulaciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Ahí está hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Pero para poder ser digno de participar en la segunda venida de Cristo en gloria, primero hay que, ¿qué? Padecer tribulación. Y en una medida pequeña, quizás algunos de nosotros actualmente estamos padeciendo tribulación, pero es poca cosa en comparación a los sufrimientos de Cristo. Un hermano se estaba quejando una vez acerca de sus pruebas, sus luchas, y el Señor le dijo: mire, los padecimientos tuyos en comparación con los sufrimientos de Cristo son del tamaño de la uña de una hormiga. Ahora, yo no he tenido un telescopio para examinarle las patitas a las hormigas a ver si tienen uña. Pero si la tienen, va a ser sumamente, ¿qué? Reducida de tamaño. Solo a través de un microscopio la podré ver. El hermano quejándose, y le dijo al Señor: tus padecimientos en comparación con los padecimientos de Cristo son del tamaño de la uña de una hormiga. Por eso le tapó la boca. Mire, tribulación ha sufrido el pueblo de Dios siempre, pero la tribulación es un periodo de ¿qué? ¿Qué nos está haciendo el Señor? ¿Castigando? Nos está probando. Y nos está probando para ver si somos dignos ¿de qué? De participar en su reino. Vamos al versículo 5, 1 Corintios 1:5. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual mismo padecéis. Ahora oiga esto. ¿Qué va a suceder después que la iglesia ha soportado, ha sufrido la tribulación? Versículo 6. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación. ¿A quiénes? A los que os atribulan. Primero la iglesia va a ser atribulada y después Dios va a voltear las carretas y el mundo entero va a ser atribulado. Yo quiero decirle, hermanos amados, que la gran tribulación va a ser en parte insignificante en relación con el día terrible y grande de Jehová. Es que los sufrimientos de la humanidad van a ser terribles. Solamente lean ustedes las trompetas y las copas de la ira de Dios y se van a dar cuenta de lo que le espera a la humanidad. Pero la Biblia dice, para terminar, 1 Tesalonicenses capítulo 3
y capítulo 5. Busquen Primera de Tesalonicenses rápido. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 3, y Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9. Comparemos estos dos versículos. Tengámoslo abierto, la Biblia allí. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 3, 3? No. Primera de Tesalonicenses 3, 3. Para que nadie se conmueva por estas, ¿qué? Tribulaciones. Ante la tribulación no nos debemos conmover, no nos debemos asustar. Esta es parte normal de la vida cristiana. Y aquí lo dice el apóstol, para que nadie se conmueva por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos, ¿qué? Puestos. Y esa palabra significa ordenados para esto. Hemos sido puestos para tribulación. La tribulación es algo normal para el creyente. Y sin embargo, hoy nosotros hacemos a la gente creer que la tribulación es una anomalía, que es algo que hay que evitar. No, hermanos, la tribulación no se evita, la tribulación se soporta. Porque hemos sido puestos para esto. Ahora saltemos al capítulo 5, versículo 9. ¿Y qué dice allí? Porque no nos ha puesto Dios para qué. Para ira. En el 13 dice que somos puestos para tribulación, pero en el 5:9 dice que no somos puestos para ira. ¿Ven ustedes la diferencia entre ira, tribulación e ira? Amén, hermanos. Es una gran diferencia. El cristiano va a escapar la ira, pero jamás va a escapar la tribulación. Después les vamos a decir cómo la iglesia va a escapar la ira de Dios. Pero hoy, por haber confundido la tribulación y la ira, la mayoría de los maestros están enseñando que vamos a escapar la tribulación. Mire, si la tribulación y la ira fueran una y la misma cosa, yo estaría de acuerdo con que la iglesia va a escapar la tribulación. Estaría de acuerdo. Pero la tribulación y la ira son dos cosas enteramente diferentes. Y Dios ha dicho en su palabra, en forma clara, concisa y contundente, que nosotros hemos sido puestos para tribulación, pero no hemos sido puestos para ira. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia va a escapar la ira. Sí, no la vamos a sufrir, porque la ira está reservada para los enemigos de Dios, y nosotros no somos enemigos, sino somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Pero en ninguna parte se nos ofrece ni se nos garantiza en la Biblia que vamos a escapar tribulación. ¿Qué dijo Pablo en Hechos, capítulo 14, versículo 22? Hechos, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester, necesario, indispensable, que por qué muchas tribulaciones, y podríamos poner ahí grandes tribulaciones, ¿entremos dónde? ¿Quiénes van a entrar al reino de Dios? Los que pasen por muchas tribulaciones o grandes tribulaciones, los que aguanten, los que sufran. Miren, el camino a la gloria es a través de ¿qué? Del sufrimiento. Los padecimientos del tiempo presente no son de comparar con la gloria venidera que ha de ser manifiesta en nosotros. ¿Usted quiere escapar la tribulación? Pues está descalificando para participar de la gloria. ¿Quiere evitar por todos los medios sufrir por Cristo? Usted se está descalificando para participar en su reino. La Biblia dice que a nosotros nos ha sido concedido no solo reinar con Cristo, sino que, ¿no lo han visto ustedes en la Biblia? Es que estas cosas no se predican porque solo andamos predicando temas secundarios, hermanos. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Eso nos ha sido dado como un privilegio, un honor, poder sufrir por Cristo. Hoy, para nosotros el sufrimiento es una vergüenza, es un vituperio, hay que evitarlo. Por eso nos atragantamos de tanta pastilla, tanta droga, para evitar el sufrimiento. El sufrimiento es un privilegio.
lo podemos sublimar, lo podemos transformar en una experiencia renovadora. Porque el que sufre con Cristo se está preparando también ¿para qué? Para reinar con Él. Amén, mis hermanos. No nos hagamos falsas ilusiones de que vamos a escapar la gran tribulación. Vamos a escapar la ira, pero es que la ira viene después de la gran tribulación y no durante la gran tribulación. Primero va a haber un periodo de intenso sufrimiento llamado la gran tribulación para la iglesia, en que Satán, a través del anticristo, de la gran bestia, va a perseguir a la iglesia a muerte, va a hacer guerra en contra de los santos y los va a quebrantar, los va a vencer, los va a arrojar a la tierra, los va a aplastar.